Hola, yo soy Hannah y bienvenidos a este nuevo video. Como pudieron ver en el título, el día de hoy voy a hacer el video que hay en mi mochila. Ya sé que hoy entraron a clases, creo que todo el mundo, bueno, la mayoría del mundo entró hoy a clases. Y sé que este video tal vez esté, digan, pero ¿por qué lo hace hoy? No ayer. De hecho, espero poder subir este video hoy. Pongamos que lo subí el lunes. Mañana entro a la escuela. Entonces, el día de hoy, todos sabemos para qué estamos aquí. Así que vamos a empezar ya. Espero, en verdad, que les haya gustado el inicio del video. La calidad y todo eso. Porque decidí grabar con mi celular. Porque creo que tiene una mejor calidad que mi cámara. Así que comencemos ahora sí. Según yo, creo que ya tengo todo dentro de mi mochila. Para... ¡Oh, no! ¡No! ¿No les pasa que de repente como que la trepita esta la jalan así y se hace más cortita? Eso me acaba de pasar, yo lo odio. Empezando con mi mochila, yo soy una loca de las mochilas. Yo siempre quiero tener una nueva mochila. Cada semana, literalmente, cambio de mochila a veces. Eso hacía en CCH. El punto es que me compré esta mochila en Vans hace algunos días y estaba de oferta, de hecho, y es muy pro. La verdad la amé. Vamos a empezar a abrir esta bolsa de aquí, que es la bolsa de la belleza. La abrimos y nos encontramos con esta cosa, que de hecho es una cosmetiquera de MAC. Y es donde precisamente tengo mis cosméticos. Para ver qué llevo de maquillaje. Lo primero que tenemos es un set de correctores y de sombras, un rímel transparente, un rímel negrito normal, delineador negro, delineador café, otro delineador negro, delineador café sin tapita, en delineador negro en barrita igual, muchas brochas, un espejo, mi enchinador de pestañas, una tinta para labios color rosadito X, una tinta para labios roja, intensa, sangre, vampiresca. Un labial casi muerto. Un labial de otro tono de rojo. Y un bálsamo labial sin color. Continuando, en esta bolsa también traemos esto. Es un... como una... cosita agüita con aroma para el cuerpo, para refrescar cuando sudas y eso. También traigo un gel antibacterial con su... cosa esta para que se cuelguen los cierres de la bolsa, pero no lo cuelgo porque, bueno, tenía uno igual el semestre pasado y se me cayó y desapareció un día. Entonces prefiero traerlo aquí, además casi no lo uso porque no voy al baño en la escuela. Y bueno, finalmente traigo esta cajita con mentita. Y es todo lo que traigo en esta bolsa. En el cierre tengo este muñeco. Continuando, en esta bolsita chiquita de aquí, que de hecho no es muy profunda, pero sí tiene, bueno, sí, la verdad sí es muy profunda. Miren, cabe casi toda mi mano y tengo una mano grande. Lo único que tengo por el momento son mis audífonos, pero también aquí van a ir las llaves de mi casa. Pasando a la bolsa enorme, a la bolsa grande, al meollo del asunto, la abrimos y nos encontramos con mi bella estuchera. Quería una estuchera negra y me tardé muchísimo encontrando una. Al principio mi cosmetiquera era mi estuchera y luego pasé como por otras dos estucheras a lo largo de estas vacaciones. Bueno, de hecho a lo largo de los últimos 3 días. Pero no encontraba la estuchera perfecta. Yo quería que fuera negra, pero no quería... o sea, quería algo bonito. Y mi mamá encontró esta. Y bueno, seguramente lo primero que notaron es esta pluma de flamingo. Es muy bella y hermosa. Y de hecho estoy obsesionada con los flamingos. Ya tiene algo de tiempo, pero como apenas están en auge, pues apenas tengo cosas de flamingos. Pero bueno, es una pluma de gel de punto fino, porque yo amo el punto fino. Tengo este set de plumas, son Bic y son de punto ultra fino, como pueden ver aquí. Bueno, son de punto ultra fino y son de colores. Ustedes saben los colores y los están viendo, ¿no? Verde, rosa, morado y azul. Y todas son de punto fino, eso es maravilloso porque casi no hay. También tenemos por aquí dos marcadores de pizarrón, del pizarrón blanco, por si alguna vez hacen falta, porque casi siempre es necesario tener. También tengo un Brit, porque uno nunca sabe cuándo tiene que pegar su corazón.
tres marcatextos pastel. Están muy sucios, pero para resaltar cosas, porque me gusta subrayar mucho y los colores pastel son muy cool y no son tan agresivos a mis ojos. Ah, tengo otro bálsamo. También tengo un sacapuntas, tijeras, porque descubrí que sí hacen falta. Y son de flamingos y son rosas. Tengo un amor-odio hacia el rosa. También, ¡ay, corrector! No he metido mi corrector. Tengo una engrapadora porque descubrí que es muy útil llevarla. Un estabilo rojo color vino porque el vino es mi color favorito. Tengo una regla extendible por si alguna vez la llego a ocupar, no sé. Una pluma negra. Es big, igual es de punto fino. Y claro que sí, con el tapón mordido. Y tengo otra pluma negra que está de punto normal, pero es... Oh, ya no tiene pila. Bueno, se supone que era láser y lámpara, pero también tiene de esta cosita para el... Una goma, porque las gomas hay que dejar que sean... Todas las cosas hay que utilizarlas hasta el final, no solo porque sean bonitas y cuando dejen de ser bonitas hay que tirarlas. No, no. Y también tengo unos stickers, unos post-its. Y eso es todo lo que hay en mi estuchera. Ok, soy algo paranoica, entonces me di cuenta de que solo llevo una pluma negra que me gusta. Entonces voy a meter esta otra pluma negra y... este... es otro marcatextos. Tiene post-its aquí. Justo después de eso, tenemos por aquí en el frente esta libreta que es de la escuela y es donde anoto mis tareas. Compré otra libreta para apuntar mis tareas, esta. Pero como todavía no me acabo esta y no quiero desperdiciar, pues me la voy a llevar para acabarla y en cuanto la termine voy a empezar a utilizar esta. Justo después de eso, tenemos este... portapapeles, así se llaman. Aquí pones tus papeles y puedes escribir porque está durito. Y es de un cactus sensual, porque también me gustan los cactus. Y ahora pasamos a lo bueno, que es mi libreta de la escuela. Mi carpeta. El primer semestre me di cuenta que llevar 6 cuadernos no era conveniente. Entonces dije, bueno, voy a llevar solo 2, que prácticamente era un cuaderno por día. Porque llevo 3 materias al día y son pues 3 y 3, entonces 3 y 3, un cuaderno por día. Y allí me di cuenta de que servía, pero no demasiado, porque si se te acaba el espacio no puedes agregar más hojas. Entonces dije, la opción lógica es una carpeta, no es de cartón, es de plástico, entonces es muy difícil doblarla y que se rompa. Tenía aquí la marca que era Hablan de mí. Estaba justo debajo de esta ballena y entonces le dibujé a una ballena para taparla porque me desagradaba muchísimo eso de hablen de mí. Y en la parte de atrás tiene pues la información normal que tienen los cuadernos atrás, todo lo tiene, ¿no? Sí, de dónde fue fabricado, el código de barras y eso, y le dibujé a un corazón roto. La abrimos y tenemos de este lado mi horario. Y por aquí tenemos una hojita con post-its de diferentes formas y tamaños. Y luego tiene el separador, tienen para que le pongas la tarjetita del nombre de lo que quieras separar. Y entonces, aquí están los nombres de mis materias, escritos en papel periódico. Y esa es mi carpeta. Bueno, también hasta adelante va mi monedero. Ahora vamos con la parte divertida, que son mis folders. Y tengo 3, y se preguntarán, ¿por qué demonios tiene 3? Porque soy una loca de la organización a veces. Este primer folder es durito, es de cactus. Es durito, pero no tan duro. Y tiene aquí para que metas los documentos aquí o bien en los ensartes, en estas cositas. Este folder lo voy a utilizar para los trabajos que... para los trabajos que ya entregué y me regresaron. Y que aún así llevo a la escuela a pesar de que ya esté en la lista la calificación. Por el contrario, en esta negrita es el mismo material, pero... bueno, es más gruesa y tiene de estos para meter las hojas. Y está bien cool porque le puse imágenes bien dark. Bueno, en este folder van a ir los trabajos que vaya a entregar. Aquí, una vez que ya me los han regresado. Y finalmente, en esta de aquí, van a ir las copias. Pueden arrugarse, pero tienen que estar juntas en un solo lugar. Y sé que voy a tener muchas copias y este no es muy amplio que digamos, pero espero que funcione... al menos para traerlas a mi casa en lo que las encargó o algo así. Y pues eso ya es todo. Y pues esto es lo que traigo en mi mochila para este año escolar. No, este semestre.
porque seguramente el siguiente semestre cambiaré de... Y bueno, espero que les haya gustado este video. Ya saben que si fue así, demuestren su apoyo hacia este video haciendo todo lo que ya saben que se puede hacer con un video. Y que no les voy a repetir porque ya se lo sé y a mí me estresa que me lo repitan en cada video. Así que yo no lo voy a hacer. En los comentarios díganme qué es lo que más les gustó que tengo en mi mochila o qué es lo que menos les gustó o qué piensan de mí teniendo tres carpetas y metiendo una segunda pluma negra porque siento que me va a hacer falta mañana. También si piensan que es una mala decisión que lamentaré mañana el no llevar corrector y esperarme hasta el sábado para comprar uno. Y bueno, este video siento que fue muy cortito de grabar y que va a ser el primer video corto que tenga en mi canal. Así que espero que eso les agrade y que no se acostumbren a ello porque hago videos largos. Aquí van a estar apareciendo mis redes sociales para que me sigan y no crean que se me olvidaron los saludos. De hecho, lo acabo de recordar. Siempre al final de cada video, bueno, cuando me lo pidan, les voy a mandar saludos. Y el día de hoy tenemos dos saludos a los seres humanos que comentaron primero mi video anterior. Ok, el primer saludo va para el primer comentario, evidentemente, que fue Paola Lozano. Paola Lozano, hola, gracias por ver mis videos y por comentar. Te mando un gran saludo, un abrazo y un apretón de manos muy firme, fuerte y duradero. Y el segundo saludo del día va para Hiromi, según yo es Lara o Iara. A ti también te mando un fuerte abrazo, un gran saludo, un apretón de manos fuerte, conciso y hermoso, repleto de amor y formalidad. Muchísimas gracias a las dos por mis videos, por comentar. Y también a ti que estás viendo este video en este segundo, te mando un gran saludo y gracias por ver mis videos. Yo soy Hannah, nos vemos en un siguiente video y ¡adiós! Bueno, por último quería mostrarles cuál es el orden de las cosas hacia adentro de mi mochila, por si acaso no quedó muy claro. ¡Encontré mi corrector! ¡Oh! ¡Encontré mi corrector! Miren, ese es... ya tengo corrector. Bueno, primero van los tres folders en orden... indistinto, prefiero poner el más aguado en medio para que no se arrugue mucho. Luego va mi libreta. Luego va este portapapeles, aquí veo cuaderno de flamenco. Ya sé que es flamenco, pero me gusta decirle flamenco. Luego va mi libreta de tareas 2.0, mi monedero y mi estuchera va hasta arriba aquí. Y queda lista. Lo que me encanta de esta mochila también es que no se ve gorda. A pesar de que lleva muchas cosas, se ve delgada. Y eso es algo que yo siempre he deseado. Y... woke up from a whisper. Collared shirt down by my feet. Stood on crowded bathroom rug. Voices filled the rooms upstairs. Our Ford was warm before we drove. Breakfast fresh on the stove. She walked out with a floral blouse. Back then, everyone was near. Woke up from an old alarm. Eyes focusing on me. Lukewarm coffee for the road. My car was
cold till 59. It seems now I'm alone.